buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como siempre digo, soy Raúl y este es el canal de Orellana Carp. Antes de empezar, para todos aquellos que seáis nuevos en este canal, os recomiendo que os suscribáis si es que os gustan los vídeos, ya que subo vídeos bastante de continuo. Que me sigáis en las redes sociales, que os las estaré poniendo por ahí abajo. Y nada, os voy a empezar a contar un poquito cuál es la idea de este vídeo. En este caso, sabéis que, bueno, este tiempo atrás está haciendo un calor infernal, sobre todo por la parte de Extremadura, que es en la que yo me encuentro. Pero todos aquellos que siguen el canal hace tiempo saben que me encantan los barbos, así que, bueno, suelo perdonar poco y suelo intentar buscarlos siempre que puedo. Ha venido unos días que han bajado las temperaturas, ha estado habiendo tormentas y, bueno, creo que eso es un factor que los puede hacer picar o que los puede activar a estos peces. Así que, bueno, pensándolo así, ¿qué es lo que he decidido? Pues básicamente he pensado en salir al río con las cañas al hombro, un pequeño equipo de stalking, por decirlo así, e intentar localizarlos. ¿Cómo voy a localizarlos? Pues nada, a simple vista, voy a ir viendo donde vea movimiento, voy a buscar indicios que me digan que son barbos lo que hay en esa zona, y una vez localizado, pues intentaré colocar algunas posturas al lado de ellos, posturas muy concretas, una mallita con un boilie quizás, y nada, vamos a ver si somos capaces de sacar algún gran ejemplar de los que alberga las aguas del río Guadiana. La marca con la que vamos a pescar, en este caso lo estoy viendo aquí, Crown Quality. También os estaré dejando por ahí abajo sus redes sociales. Y nada, es una marca que ya me ha dado bastantes alegrías y que, bueno, me gustaría que vierais la efectividad de sus cebos. Así que nada, vamos a ver si somos capaces de localizar estos barbos, si somos capaces de sacar alguno, y a ver si tenemos suerte. Dentro vídeo. Pues nada, gente, con el montaje que vamos a intentar tentar a los barbos, en este caso va a ser con un montaje tipo Blue Bar Reef, ¿vale? Estaréis viendo que tiene una pequeña gomita puesta en el anzuelo, ¿vale? Para que haga el mismo efecto que lo que viene a ser una anilla. Y nada, una pequeña bola puesta en el hair, nada más, ya que buscamos que sea una presentación súper natural, y que más natural que junto con la malla de boilie, un boilie fondante. Así que nada, en este caso vamos a utilizar el mismo montaje tanto para Liver Berry como para Chris Garley, y en este caso esta bola es la de Chris Garley, que, bueno, la verdad que tiene un pintón y huele que flipa. Esperemos que a nuestros amigos los barbos les guste igual, y nada, vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, en este caso esta es la bola de Chris Garley, ¿vale? Aquí la estáis viendo. Esta es la bola, no la de cebado, sino la de la bolsa de kilo, ¿vale? Y bueno, ya veis la pinta que tiene. Voy a partir una para que la veáis. Estas bolas ya llevan bastante tiempo abiertas, ¿vale? Porque antes de subir vídeo, obviamente las está probando. Y bueno, aquí veis la composición de la bola, la pinta que tiene, y nada, ya digo, una bola que, por lo que creo, me va a dar muchísima, muchísima alegría. Y bueno, por aquí os muestro la bola de Liver Berry, ¿vale? Una bola que en el río Guadiana ya me ha dado bastantes alegrías, ¿vale? Y bueno, para que la veáis también, una bola que ya abierta bastante tiempo. No son bolas muy duras, y simplemente pues para que veáis un poquito la composición. Aquí la tenéis, ya digo, son bolas que no son de disolución rápida como son las bolas de cebado, ¿vale? Pero que son perfectas para anzuelar y que sin duda alguna funcionan muy muy bien.
Bueno, pues como dije, cambió el tiempo, vino tormenta, de un calor infernal a prácticamente estar pasando frío, pero bueno, a veces viene bien para la pesca, como vemos. Pues nada, ese cambio de tiempo y una bolita de Chris Garley nos ha regalado este bonito ejemplar de barbo. Así que nada, súper contento, es lo que venimos buscando y nada, vamos a liberarlo. Aquí tenemos otro coloso de estas aguas, otro precioso ejemplar de barbo. Nada, en este caso el Liberberry parece que le ha gustado y con ayuda de este cebo lo hemos conseguido capturar. Así que nada, vamos a ver si le hacemos la foto al agua y ojalá salga alguno más. Bueno, pues otro bonito ejemplar de barbo, en este caso el más pequeño de la sesión. Y bueno, ha querido salir también a una bolita de Liberberry. Así que nada, ya habéis visto que mientras soltaba el otro ejemplar me ha picado, he tenido que salir corriendo. Y bueno, la verdad que las bolitas parece que funcionan muy bien, me están ayudando a sacar muchísimos ejemplares de barbo en estas aguas. Y nada, pues dicho, vamos a ver si te soltamos y a ver si la cosa sigue como va. Vamos al agua con él. Bueno gente, pues nada, tras la tormenta y con el cambio de tiempo que ha venido, los barbos parece que se han activado y bueno, aquí tenemos este precioso ejemplar que no ha dudado en entrar en una bola de Chris Garley. Pues nada gente, hasta aquí llega este vídeo, simplemente recordaros que tenéis el enlace de los artículos que hemos utilizado, de los productos que hemos utilizado por aquí arriba, también en el primer comentario fijado que os pondré con todos los enlaces podréis acceder a los artículos. Os recomiendo que los compréis por ahí simplemente porque si los compréis por ahí me dan una pequeña comisión a mí, a vosotros os va a salir por el mismo precio que os sale en tienda y bueno, es una forma de aportar al canal para todos aquellos que están pensando en probarlo. Y nada, al final una sesión de 4 pececitos, 2 con Liberberry y 2 con Chris Garley, la verdad que bastante bien. Y bueno, también recordaros que os suscribáis si es que todavía no lo estáis, lo compartéis con vuestros amigos y familiares para que crezca el canal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre digo, y nos vemos en la próxima.